Dos masculinos sin vida fue el saldo de una presunta riña en un negocio identificado como Reciclados Atlixco, ubicado en la colonia Valle Sur a la altura del Boulevard Ferrocarriles de este municipio. Versiones extraoficiales señalaron que fueron los vecinos quienes reportaron al número de emergencias detonaciones de arma de fuego, por lo que al lugar acudieron elementos de la policía municipal para confirmar los hechos y ubicando a un masculino identificado como Jesús Ángel, de 55 años de edad, que presentaba lesiones de bala y ya no contaba con signos de vida. En el lugar también se encontró a José, de 35 años, que presentaba lesiones, por lo que fue trasladado de inmediato al complejo médico Gonzalo Río Arronte, donde posteriormente se reportó su muerte. Hasta el momento se desconocen las causas de la presunta riña, además de que otras versiones indican que pudo tratarse de un asalto, sin embargo, serán las autoridades quienes esclarezcan los hechos.